Ebro, estamos de lujo hoy. Nos vamos, creo que es a Chicago. Me imagino que es por ahí que estamos en Chicago con Rey Flores, Jorgito Ebro, que es la voz de PBC. La voz que vemos siempre en las presentaciones de PBC. Pero además, alguien que yo digo, Ebro, tengo que decirlo. Al principio es la voz también de Eagle Fighting Championship, la voz, la cara, lo es todo, y también lo hemos visto en tantos eventos de Showtime, de PBC, no solamente presentando, sino también comentando para otros mercados. Así que gracias, Rey, por traer tu inteligencia, tu conocimiento a este programa. Y quería comenzar, Rey, hablando de lo que puedas decirnos de la pelea de Crawford Spence. Hay tanto, tanto interés por esta pelea y sabemos que esta es una pelea de la casa, es una pelea de Showtime. ¿Qué nos Sí, puede decir del tema, Rey? yo creo que es un placer estar con ustedes, pero yo creo que esa pelea va a pasar como en octubre, noviembre, porque Crawford está haciendo en eventos de PBC y está hablando con personas y todo eso. Yo siento que todo la PBC, Spence, todos los peleadores lo quieren esa pelea. PBC lo quiere, Showtime lo quiere, también Spence lo quiere, Crawford lo quiere, porque esto es el más mejor pelea en boxeo, porque tienen dos increíbles campeones y es en el, libras, 147 libras. Vamos a tener una guerra cuando esa pelea se va a pasar. Están diciendo que, oh, ¿por qué no tenemos boxeo cuando peleó a Sugar Ray Leonard o Roberto Duran o Tommy Hearns o Marvelous Marvin Hagler? Esto va a ser una pelea como eso, un gran espectacular de boxeo. Tenemos dos campeones invicto. Ellos quieren hacer el mejor en el mundo y van a pasar y vamos a ver lo que va a pasar en el cuadrilátero cuando él va a pasar contra Crawford y Spence. A mí va a pasar en Las Vegas y vamos a tener algo muy especial para los aficionados del boxeo. Oye, Rey, antes de seguir, cuéntame un momentico, cuéntanos a nosotros, a la gente, cómo un mexicoamericano, mexicano de Chicago, que es una ciudad muy mexicana y muy linda, esa Michigan Avenue es una belleza siempre ahí, pero hay una presencia mexicana que a veces la gente desconoce, pero cuéntanos cómo un mexicano de Chicago ha llegado a ser esta cara de PBC, ha llegado a ser alguien que esté en el boxeo, que esté con las dos lenguas, ¿cómo llegaste ahí? Empecé peleando, haciendo eventos aquí en Chicago y Indiana también. Y ya crecí para trabajando con Bobby Hitz en el boxeo de Bobby Hitz aquí en Chicago. Y comencé peleando, haciendo anunciadores para Golden Boy cuando tenían solo boxeo. Y yo estaba, tenía Joe Martínez y también tiene Joe Martínez, pero cuando Joe no podía hacer la pelea, yo estuve ahí como el anunciador para solo boxeo en 2011, 12, 13. Y de ahí estaba trabajando los eventos de Mayweather cuando no era en televisión. So, antes del pay-per-view, cuando Jimmy Lennon estaba en el anunciador, yo estuve haciendo las peleas con Mayweather Canelo, Mayweather Maidana, los dos, Mayweather Pacquiao, Mayweather Berto. Y ahí conocí a Tom Brown de TGB Promotions y Tom Brown es el promotor para los eventos de PBC. Y ya después de eso, conocí a Sam Watson, que es muy inteligente y es uno de los meros, meros con PBC. Y ya Sam está hablando a Heyman, está diciendo de mí que tenemos un joven que tiene mucho talento y todo eso. Y ya me llamaron y estuve ahí con PBC desde julio 2015. Ahí está. Y bueno, ahora ya para boxeo, gracias a toda esa gente que está ahí. Está Fred Zombie, Jesús Mata, que está desde Chicago, mexicano, Yasmani Lorenzo, el Guaso Reyes, Luis Romero, Lázaro Gasset, Milton, Neil Bruno, Dalmiro Asensio. Aquí tenemos una discusión mucho en el programa, Rey. Yo soy de la opinión y creo que la pelea más grande que puede hacerse en el boxeo, cualquiera, es la de Crawford con Spence, por encima de cualquiera de Canelo, que es la figura probablemente más grande, e incluso por encima de cualquiera de Fury. Para mí la de Crawford Spence es la más grande, por algunas cosas las que tú mencionaste,
son de los 5 mejores libra por libra, están invictos, son muy buenos, pueden hacer época, se está comparando con Leonard, con Hearns, con Hagel, con Durán. ¿Cómo tú ves esta? ¿Para ti es la pelea más grande que el boxeo nos puede dar? A mí yo creo, Eduardo, que eso es el mejor pelea en boxeo, porque ellos tienen la pegada, tienen el talento del boxeo, pero también les gusta terminar las peleas. Fíjese, la pelea con Spence y Jordanes Ugas, nadie puede hacer lo que Spence estaba haciendo en el cuadrilátero contra Jordanes Ugas. Cuando viste la pelea con Crawford y Sean Porter, nadie puede hacer lo que Crawford está haciendo a Sean Porter. Y ahora tenemos, están en el premio de su carrera y su vida a las dos. Necesitamos esta pelea en el octubre o noviembre, porque a mí vamos a tener una guerra que vamos a hablar 15, 20, 25 años antes o después de esto, porque yo creo que vamos a agarrar algo muy especial y la gente necesita que ver a esta pelea. Y también tenemos mucho dinero ahí, van a ser muchos millones de dólares, y a mí yo pienso que Spence necesita Crawford. Crawford necesita a Spence. Y después de eso, tenemos algo. A mí yo creo que esta pelea va a ser como Gary Ward, pero mucho más técnico de ellos. Wow. Oye, Rey, y te pregunto ahora como aficionado, quítate el abrigo de comentarista, el cabrío de ring announcer. ¿Quién tú crees que sea el favorito para esta pelea? ¿Quién tú ves ganando esta pelea, Rey? Muy chiquito favorito a Terence Crawford, pero muy chiquito, como yo pienso, 51-49. ¡Wow! Eso es muy más cerquita. Y eso es la pelea que yo pienso que la gente va a hacer, porque yo pienso que Crawford es un favorito, pero muy chiquito. Oye, ahora, hablando de otro tema, Eduardo, pienso yo que... Pero yo quería todavía, si te parece, Jorrito, un segundito. Dale. Yo pienso lo mismo, que Crawford es favorito, pero esta pelea es tan buena, y me gustaría saber que nos digas tú qué es lo que piensas, Rey. Esta pelea es tan buena que mientras más la reviso, más la pienso, me salen motivos para decir Crawford es favorito o Spence es favorito. Crawford puede ganar así o Spence puede ganar. Tengo tantas dudas que no sé qué decir. Yo pienso que Crawford es favorito, pero hay elementos de los dos lados para decir gana Spence o gana Crawford. Elementos hay de los dos lados, ¿no? El entrenador de Errol Spence, Derek James, está haciendo un trabajo muy bueno con Spence. Y yo noté que Spence es mucho más agresivo en esa pelea contra Ugas en años pasados. Porque lo que Spence podía hacer a Ugas, él estaba muy agresivo. No era agresivo contra Danny García, pero contra Ugas era muy agresivo. Y también estaban lastimados a Ugas. Pero yo creo que Derek James ya piensa que esa pelea contra Spence y Crawford va a pasar. So ellos necesitan que ponerle en la mente a Spence que necesitas a terminar peleas, porque Terence Crawford es muy peligroso. Y Terence Crawford no puedes agarrar a ganar una pelea con Crawford, nomás agarrar con los puntos y san boxeo. Necesitan que castigar a Terence Crawford, porque Terence Crawford es un guerrero y es un campeón muy especial en boxeo y tiene la mente que él está buscando el knockout. Y también Errol Spence necesita que buscar al knockout y necesita que castigar y lastimar a Terence Crawford si Spence quiere ganar esa pelea. Ahora.